Buenos días, queridos hermanos misioneros. Paz y alegría con Jesús, José y María. Hoy martes, dedicado a los ángeles de la guarda y a los arcángeles, pidamos a ellos que nos proteja y nos libren de todo mal. Invocamos al Espíritu Santo para que venga en nuestro auxilio, nos dé sabiduría, entendimiento, para reflexionar la palabra de Dios. Hoy vamos a leer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 28. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado, fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor sigue cumpliendo su misión de Mesías. Él ha venido a liberarnos de todo mal, de toda esclavitud. Por eso, Él actúa con autoridad sobre los espíritus inmundos. Y también hoy Jesús, por medio de su iglesia, sigue actuando y sigue diciendo: Cállate y sal de él. El Señor Jesús nos quiere libre. La autoridad del Señor Jesús se manifiesta en su palabra y en su vida. Él es la libertad, la vida, la misericordia, el perdón, la luz. La autoridad de nuestra vida cristiana tiene que ser fuente de liberación para muchos de nuestros hermanos. Si nosotros somos hombres y mujeres de fe, de la experiencia de Dios, también vamos a ser instrumentos de liberación para nuestros hermanos. Por eso, hermanos misioneros, que se nos note la autoridad de Jesús. Que se nos note la vida de Dios en nosotros, que somos hijos de Dios y que vivimos verdaderamente en la gracia y en la amistad de Dios. El Señor es un Jesús que está presente en nosotros y que también por nosotros quiere tocar al hermano que está necesitado de su amor liberador. Digamos al Señor: Libérame, Señor, y que con tu gracia y tu poder ayudaré a liberar a mis hermanos. Pensemos hoy cuántos malos espíritus nos rodean: el desánimo, el egoísmo, la tristeza, el no te metas, en fin, podemos hacer nuestro propio listado de malos espíritus ante los cuales nos enfrentamos a cada momento. Y enfrentarnos significa luchar y vencerlo porque Jesús está en nosotros y su vida siempre será más fuerte que estos males. Ánimos, hermanitos, porque con Jesús, José y María podremos vencer estos malos espíritus. Bueno, queridos hermanos misioneros, que tengan un bendecido día.